Varios jugadores colombianos solían frecuentar la lista de premiados en los torneos españoles allá por los años 70 y 80. Y algunos de ellos, por ejemplo Gildardo García, probaron suerte también en los circuitos de Estados Unidos. Y fue precisamente en uno de esos torneos estadounidenses donde Gildardo García produjo su partida inmortal. Estamos en el torneo abierto de Jacksonville, en el estado de Florida, Estados Unidos, año 1990. Gildardo García, nuestro héroe colombiano de hoy, tiene las piezas blancas frente a un rival realmente fuerte, Walter Brown, estadounidense de origen australiano y muy famoso, aparte de porque tenía un talento enorme, tiene un talento enorme por su tendencia a apurarse muchísimo de tiempo en casi todas sus partidas y porque hacía enormes gestos con su cuerpo, se removía en la silla cuando sentía la presión del reloj. Gildardo empieza la partida con el peón de rey, E4, C5, caballo F3, D6 y lo que se plantea es una de las variantes más típicas y frecuentes en la defensa siciliana, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, la variante Naidorf en honor de aquel inmortal argentino Miguel Naidorf, de quien ya hemos hablado en esta colección varias veces y a quien admiraremos siempre. Después de A6, Gildardo elige una de las variantes más agudas y más jugadas también, alfil G5, E6, F4, alfil E7, dama F3, dama C7, enroque largo, caballo BD7, alfil E2. Bien, todo esto es normal y aquí Brown se mete en un jardín bastante peligroso que Gildardo va a aprovechar muy bien. Brown juega B5, pero aquí Gildardo encuentra la manera más incisiva de luchar contra este esquema. Y contra B5, aprovechando que esta torre de A8 está indefensa, juega alfil por F6, caballo por F6 y E5. No he tenido ocasión de hablar con Walter Brown después de esta partida, pero supongo que él aquí se sentía bien. Él pensaría, uy, este colombiano ha entrado en la trampa porque ahora voy a jugar alfil B7, que ataca a la dama blanca, y tengo todo bajo control, el caballo mío de F6 puede saltar después a diversas casillas cuando se vaya la dama, etc. Pero supongo que se llevaría una enorme sorpresa cuando Gildardo deja su dama ahí, sacrifica a la dama y se come el caballo en F6. Alfil por F3 y alfil por F3. Ahora Walter Brown pensó de una manera bastante lógica, otra cosa es que sea acertada. Él pensó, bueno, ahora si muevo la torre, seguramente Gildardo me va a dar un jaque en C6 con el alfil y cuando mueva el rey va a tomar en E7 con el peón con jaque. Y eso, bueno, va a dar a las blancas una posición más que razonable, con tres piezas a cambio de la dama sacrificada. Y entonces Brown piensa algo más profundo. Dice, si yo permito que el alfil capture la torre de A8, luego voy a poder encerrar a ese alfil. De modo que Brown juega alfil por F6 y contra alfil por A8, efectivamente encierra el alfil con D5. Y la idea parece realmente buena porque si ese alfil no sale de ahí, entonces las negras van a quedar en una posición francamente muy buena. Pero Brown no había evaluado bien la posición resultante, porque ahora Gildardo, después de dar este jaque, por cierto, ahora Brown, según sabemos por lo que dicen hoy las máquinas, los amigos inhumanos que
que calculan tantos millones de jugadas, hubiera sido mejor llevar el rey a F8, pero claro, un humano no piensa así. Un humano piensa que hay que llevar el rey a E7 para que la torre de H8 pueda salir. Pero aquí, Gildardo realmente jugó extraordinariamente bien. Comprendió cuál es la esencia de la posición. La clave está en que todas las piezas blancas sean muy activas, estén coordinadas perfectamente y ese peón de F4 que está atacado por la dama y que además la dama tomaría ese peón con jaque, no es importante. Y por eso Gildardo juega torre de H a E1, permitiendo dama por F4 jaque y rey B1. Porque ahora ese rey en E7 es, insisto, la clave de la posición. Ahora se amenaza caballo por D5 jaque ganando la dama. Y realmente no hay buenas jugadas. Porque si el rey se va a D8 o a F8, hay diversas combinaciones. Por ejemplo, incluso torre por E6 a veces y luego caballo por E6 dando jaque y atacando la dama al mismo tiempo. En fin, Brown llega a la conclusión de que su única jugada buena es rey D6. Pero contra eso, Gildardo sigue sacrificando piezas para aprovechar la expuesta situación del monarca negro en el centro del tablero. Alfil por D5, E por D5... y caballo por D5. Obviamente este caballo en D5 no se puede tomar porque entonces el otro da un jaque descubierto y se come la dama. Y como la dama está atacada, pues hay que hacer algo con ella. Brown se la lleva a G5 y entonces Gildardo García elimina el poderoso alfil de F6, caballo por F6, dama por F6, caballo por B5, jaque descubierto. Y una vez más, el rey negro carece de buenas casillas, tiene que venir a C5. Pero entonces Gildardo juega torre D6. Fíjense qué posición. El rey negro está ahí desnudo en el centro del tablero. Las tres piezas blancas son muy activas y están muy bien coordinadas. Y la torre negra de H8 es totalmente pasiva. Por tanto, el sacrificio de la dama está más que compensado. De hecho, las blancas tienen un ataque de mate. Ahora, la dama negra tiene que pensar muy bien dónde va, porque si va, si permite el jaque en E5, es torre de E1 a E5 jaque, eso sería mortal para el rey negro. Pero si se va, por ejemplo, a G5, entonces las blancas se podrían permitir el lujo de jugar caballo C3, puesto que no se puede tomar la torre con el rey por caballo E4 jaque y las blancas se comen la dama en G5. Por eso Brown lleva su dama a F5 evitando en todo caso el jaque mortal en E5. Pero entonces Gildardo recurre a este peoncito que parecía que no hacía nada para que se sume al ataque, porque el peón es incomestible. Si dama por G4, torre E5 jaque, tal como habíamos dicho antes. Si dama G5, caballo C3, tal como habíamos dicho antes, bueno, por eliminación lo que nos queda es dama F4. Pero entonces Gildardo encuentra la idea de jugar torre de E1 a D1 y se amenaza el jaque en D5. Si ahora las negras se comieran el caballo, por ejemplo, A por B5, seguiría torre de D1 a D5 jaque, rey C4, B3 jaque, rey B4, torre A6 y se amenaza una red de mate con A3. Pueden ustedes comprobarlo en sus tableros o con sus amigos inhumanos y verán que el rey negro, digamos que huele a cadáver. Aparte de eso, hay otras muchas variantes en las que las blancas simplemente pueden llegar a un final de torres con un peón de ventaja, pero además del peón de ventaja, este peón negro, el único vivo en el flanco de dama, sería muy débil en diversas variantes y ese final casi seguro estaría ganado. Por eso, Brown
En esta posición juega dama e4 para evitar el jaque en d5, pero eso permite caballo c3, que obliga a la dama a marcharse, y después de dama f4, torre d1 a d5, jaque, rey c4, torre c6, jaque, y Brown se rindió porque la siguiente jugada era mate. Si rey b4, a3 sería mate. No puedo evitar ahora, bueno, y lo hago con mucho gusto además, acordarme de un magnífico periodista colombiano, al igual que Gildardo García. Se llamaba Boris de Greiff, murió ya hace unos cuantos años. Fue el autor de fantásticos libros que incluían colecciones de las partidas más brillantes de la historia. Recuerdo que fue Boris de Greiff el primero en mostrarme esta partida con el lógico orgullo en honor a su compatriota Gildardo García. Thank you.